Existe una inversión muy interesante que nos permite protegernos contra la inflación o la devaluación al mismo tiempo dependiendo de cuál sea peor. Si por ejemplo la inflación es del 150% y la devaluación del 100%, nos paga por inflación. Si la devaluación es del 140% y la inflación del 120%, nos paga por devaluación. Déjame en la caja de comentarios qué pensás vos con respecto al 2024, si va a ganar la inflación o la devaluación. Te leo en los comentarios. Para poder entender esta nueva inversión, te tengo que explicar dos cosas rápidamente. Bonos dólar linked y bonos ser. Se llaman bonos dólar linked a los títulos de deuda nominados en dólares, pero con la particularidad que tanto los pagos de renta como los de amortización de capital se efectúan en pesos según el tipo de cambio de referencia de la emisión. Estos bonos se pagan en pesos, pero están nominados en dólares al tipo de cambio oficial, para resumirte la cuestión. Es decir, son bonos que se pueden comprar en pesos sin límites y están atados al dólar. El objetivo de estos bonos, principalmente, es seguir de cerca las variaciones del tipo de cambio. Generalmente pagan una tasa de rendimiento en dólares, pero es realmente mínima porque lo que buscan principalmente es protegernos contra la devaluación. El que compra este bono o estos bonos en particular los compra con la intención de comprar indirectamente dólares a la cotización oficial con miras a que puede llegar a haber una fuerte devaluación en el futuro. Es decir, el inversor que compra estos bonos tiene como objetivo protegerse contra la devaluación. No le interesa tanto el rendimiento, por más que haya un rendimiento que es mínimo realmente. Así que la intención detrás y el objetivo principal de esta clase de bonos es protegernos contra la devaluación. Por otro lado, tenemos los bonos ser. Estos son bonos que ajustan por inflación. Es decir, se suscriben en pesos y pagan en pesos, ajustando el capital a la variación de la inflación. También suelen pagar un interés mínimo en algunos casos, pero no es el objetivo principal del bono. En este caso, el objetivo es protegernos contra la inflación. Son una suerte de plazo fijo UVA, para que lo entiendas un poco mejor. Compramos el bono y al final nos devuelven nuestro capital ajustado por el índice ser. Ahora que ya más o menos entendemos esto, pasemos a la alternativa de inversión de hoy, los bonos duales. Estos son bonos que ajustan el capital por inflación o por devaluación, según que sea peor o, viendo la otra cara de la moneda, que pague más. Si al vencimiento del bono fue más la inflación, se ajusta el capital como si fuera un bono ser. Si al final fue mucho más la devaluación, ajusta como si fuera un bono dólar linked. Esto es espectacular porque no tenemos que estar pensando si comprar dólares o invertir en cosas que ajusten por inflación. Tenemos todo en un solo lugar y de una manera muy simplificada. ¿Qué bonos duales tenemos vigentes hoy? El bono del que todos están hablando con miras a las elecciones del 2024 es el bono dual TDF24, que es lógicamente un bono dual que ajusta o por linked o por ser y vence en el 2024. Es un bono emitido por el gobierno nacional nominado en dólares cuya amortización es íntegra al vencimiento. Leyendo textual lo que dice el prospecto de emisión, tenemos que se abona el máximo entre, alternativa A, el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al tipo de cambio oficial, dólar según la circular A3500 del BCRA, ajustado según la variación del ser más un interés del 2%, y B, el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al tipo de cambio aplicable. Esto resumidamente lo que quiere decir es que paga por las dos cosas, pero lógicamente la que más pague por esa va a ajustar. Si por ejemplo la inflación fue del 140% y la devaluación del 100%, nos paga el 140% de la inflación. Si la devaluación fue del 130% y la inflación del 110%, nos paga el 130% de la devaluación. Esto es simplemente un ejemplo.
La fecha del vencimiento de este bono es el 28 de febrero de 2024, o sea, exactamente 2 meses después de que asuma el nuevo presidente. Si vemos el volumen negociado del bono en marzo, notamos que le están entrando fuerte todos los inversores, tanto mayoristas como minoristas, de cara a un 2024 bastante incierto. De ahí que se haya hecho tan famoso este último tiempo, porque en sí este bono había sido emitido en agosto de 2022, pero recién ahora está tomando bastante fuerza. ¿Cuál es el riesgo de este bono? Son bonos argentinos emitidos por el gobierno argentino y que, en caso de crisis total, viendo un poco la historia, son los primeros que van a reperfilar, renegociar y cualquier otra idea loca que se te ocurra. Es decir, en caso de problemas muy graves, seguramente el gobierno haga lo que hizo en el pasado. No sé si al punto de no pagarlos o dejar de pagarlos, sino más bien cosas del tipo cambiarte el bono por otro bono, es decir, un canje obligatorio o alguna cuestión por el estilo, o pagar menos intereses o recortar la tasa o algo por el estilo. Pagar seguramente lo vayan a pagar, aunque esto nadie lo sabe, pero un ajuste hay seguro. Por esto es muy importante que analices muy bien este tipo de inversiones. Todo lo que sean bonos relacionados con el Estado argentino requieren de un análisis muy en profundidad para determinar si son bonos que van a tocar, que no van a tocar, si le van a hacer algo, si no le van a hacer algo, si puede llegar a haber una crisis increíble, porque sí, está muy bien. Es un bono dual que, si la inflación llega al 200%, en teoría deberían pagar un 200%, pero ¿vos realmente pensás que si hay una hiperinflación, una corrida cambiaria o algo por el estilo, van a pagar estos bonos? Y la respuesta es probablemente no, o probablemente haya un ajuste, o probablemente haya un canje. Por lo que sí, deberían pagar, pero ¿realmente van a pagar? Eso nadie lo sabe y probablemente la respuesta sea no. Muchos quieren utilizar estos bonos para cubrirse en caso de algo extremo, pero si algo extremo pasa, lo más probable es que estos bonos no te cubran porque no los van a pagar porque son emitidos por el gobierno. De ahí que muchos inversores lo que hacen es tomar las tasas que pagan estos bonos, ya sean ajustadas o no ajustadas o lo que fueren, le hacen un descuento en base al riesgo que tiene el bono de reperfilado, de reajuste, de pago, de no pago, etc. en base a bonos similares del pasado, y tienen en cuenta eso para tomar su decisión. Es decir, no toman simplemente una decisión viendo este bono ajusta por SER, este bono ajusta por dólar linked, sino que cuando analizan bonos, analizan otras cuestiones. Dicen, bueno, este bono paga tanto, o debería pagar tanto, o va a pagar tanto, pero hay que descontarle el riesgo de reperfilado, de reajuste, de canje, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta el canje que se hizo en el 2018, en el 2012, en base a un bono muy similar, hoy por hoy este bono estaría rindiendo tanto, y en caso de que pase esa situación extrema en el futuro, este bono me va a rendir tanto, entonces tomo la decisión de comprarlo o no lo compro. Es decir, es una decisión muy informada. Así que te recomiendo siempre, a la hora de comprar bonos, consultar con un experto, con un asesor financiero. Recordá que yo no soy asesor financiero y simplemente te estoy dando esto a título informativo. Siempre consulta a un profesional. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿te animarías a invertir en este bono dual? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tienes un negocio y lo quieres llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!